Ah, ¿qué es lo? Bueno, solo no, no se me perdió. Hola, hola. Oh, well, it's a girl. Then she doesn't get a truck. Here you go, buddy. Say hello. Hi. Yeah, mami. Corta tu meta así, mami, para que se vea. Hi, dear. Hi. 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 Toma, llévate, no te preocupes. No, no. Que tu mami no diga nada. No. Si tu mami dice algo, que hable conmigo, no te preocupes. Dile a tu mami que hable conmigo. Hola, Ana. A mí me parece. Paparazzi número uno. Que llegó tarde. No llegaste tarde. 5, 4, 3, vamos. Sí, feliz, contenta esta tarde, día 6 de enero, celebrando aquí el Día de los Reyes. Una vez más, misión cumplida. Le damos gracias a Dios por haber tenido un día precioso. Cumplimos nuestro objetivo, teníamos 1.300 regalos. Creo que la mayoría se han ido, así que muy agradecida del público y de cada uno de ustedes. Muy en especial en la emisora Tropical, que sin Tropical aquí en Patterson no somos nadie. Así que ya saben, quiero agradecerle a los Reyes y a cada uno de los patrocinadores que estuvieron aquí presentes con nosotros. Ahora le voy a pasar el micrófono a el señor Fragancia de la emisora Tropical. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí con todos ustedes. Agradecemos a todos esos niños que estuvieron disfrutando de esta entrega de juguetes hoy, 6 de enero. Agradecemos también a las oficinas del Desfile Dominicano, que año tras año hace posible que cada niño salga con una sonrisa. Gracias. En nombre de Tropical 94.3 y en nombre del Desfile Dominicano. Dominicano, porque hace esta gestión realidad. 25 años sirviendo a la comunidad a través de la presidencia de la señora Elsa Mantilla, del equipo de trabajo del desfile dominicano, siempre permaneciendo la tradición aquí en la ciudad de Patterson para que siga hacia adelante lo que es la tradición de los tres Reyes Magos. Dios me lo bendiga a todos y muchas gracias. Quiero también agradecerle a un personaje que nosotros nos sentimos muy orgullosos de él, que se trasladó de la República Dominicana para estar hoy día celebrando con nosotros el Día de Reyes. Así que quiero usted nos diga unas palabras para el público de aquí de la ciudad de Patterson. Es para nosotros un honor y un privilegio tenerle aquí con nosotros en esta tarde. El honor es mío, dándole las gracias primero a Papá Dios, después a cada uno de ustedes aquí en Patterson. Una comunidad dominicana impresionante, laboriosa, una comunidad que desde que uno entra se siente el dominicanismo. Dice la Biblia cuando Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Cada carita feliz que salió de acá, cada niño feliz, eso vale el trabajo no de un año, sino de 1.000 años de uno para ponerle esa sonrisa tan sincera. Me gusta mucho siempre enfocarme en los niños que perdonan, que no te guardan rencor. Cuando nosotros los adultos sepamos comportarnos en ese sentido como niños, creceremos más como sociedad, como comunidad. Gracias a ustedes, doña Elsa. Ya me siento parte de esta gran parada de Patterson. Ya estos 25 años, este año. Y aquí estoy. Para nosotros, creo que hablo también por toda la empresa, el grupo de medios Telemicro que apoya toda la comunidad dominicana en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa.
y por 03 en nuestro programa de televisión. Gracias a Fregancia, mi hermano acá, y a los Reyes Magos que nos permitieron estar acá este día tan precioso, Día de Reyes. Claro que sí, claro que sí. Yo no quiero finalizar sin antes llamar a Manny aquí para que Manny también nos diga algunas palabras, porque por intermedio de Manny es que nosotros tenemos hoy a más aquí. Esto es una cadena y es una familia que se está haciendo todos los días más y más grande. Manny se integró a nuestro equipo hace 2 años atrás y ha hecho un trabajo excelente en el desfile dominicano, así que estamos sumamente agradecidas de Manny. Así que Manny, los micrófonos son para usted. Bueno, doña Elsa, yo también me siento muy contento, que trabajo con micrófono, como que cuando no estoy en lo mío me pongo, yo no sé. Pero todo lo que tengo que decir es que si educamos y cuidamos a los niños de hoy, no castigaremos al adulto del mañana. Gracias, doña. Señores, yo no podía pasar por alto. Nosotros tenemos esta tarde aquí, ha desfilado por aquí hoy día una recua, vamos a decir, de personalidades y oficiales electos. Y hoy para nosotros es un honor tener aquí a una dominicana electa aquí en la ciudad de Proper Park, a nuestra concejal. Por favor, Felicia, unas palabras para nosotros. Claro, claro, doña Elsa. Gracias. Muy, muy agradecida, muy satisfecha con la labor que usted está desempeñando en esta comunidad, manteniendo nuestras tradiciones para nuestros niños, que es muy importante que toda la familia dominicana, hispana en general, que somos los que llevamos esta tradición más que la americana, mantengamos creándole esto a nuestros niños, que sepan lo que son los Reyes Magos, que nosotros todos, nuestra generación creció con ella, y así vamos a seguir manteniéndolos todos. Muchas gracias y que siga, y la felicito de verdad porque usted es de verdad un roble para esta comunidad. Amén. Bueno, quizá Massa no lo sabrá, pero sí, la mayoría de nosotros sí sabemos que el año pasado hicimos y comenzamos a hacer unos pininos con lo que fue Reinado de Damas. Para nosotros fue una experiencia grandísima, de verdad, y me sentí muy satisfecha de ella. Y nosotros hoy tenemos aquí a nuestra reina dama, así que por favor quisiera que ella viniera y nos dijera algunas palabras. Feliz Día de Reyes a todos, muchas bendiciones en este nuevo año 2014, esperando que la tradición continúe, que de la mano de doña Elsa Mantilla y de la mano de un grupo de personas que le colaboran sigan trabajando por la niñez que tanto lo necesita. Bendiciones para nuestro país y para todas las comunidades que se reúnen en este gran país que nos acoge a todos. Muchísimas gracias. Así que nosotros no podemos finalizar esto sin que nuestros reyes nos digan algo. Señores, yo sin ellos la verdad que no me sentiría que hubiera reyes, porque ya es una tradición de nosotros que ellos sean nuestros reyes. Ustedes se van a sorprender, son los 3 italianos. Así que un aplauso para ellos, para nuestros reyes. Así que vamos a empezar por el señor Giovanni Granata. Muchas gracias, doña Elsa. Para nosotros siempre es un placer estar aquí con la comunidad. Es algo que estamos llevando ya hace más de 15 años. Aunque este país nos ha acogido muy bien, no queremos perder nuestras tradiciones. Yo nací en Venezuela de padres italianos, por eso también conozco la tradición de los reyes, y eso es lo más importante. Mantener nuestras tradiciones, que no se pierdan, porque si no los niños mañana no lo van a saber que fueron los reyes. Me acuerdo muy bien que me han dicho que los dominicanos ponen la mentita, una hoja de menta, debajo de la cama y después le dan el regalo. Bueno, en Venezuela era casi igual. Nos ponían el regalo, una hierbita de menta. Por eso es, lo importante es la tradición, enseñar a los niños cómo se maneja, porque nuestra cultura no puede morir. Aunque estamos aquí, que ellos nos acogieron, gracias, pero tenemos que mantener nuestra cultura. Ahora vamos a poner a que nos hable y nos diga algo nuestro rey Tony Granata. No, lo que yo sí solo soy muy honrado de hacer esto todos los años, y muchas gracias a doña Elsa y a todos los que apoyan esto. Gracias de verdad, y eso es todo para los niños. Gracias. Bueno, no vamos a decir que es el mayor, pero sí, no es más viejo, pero una persona que la queremos muchísimo, de verdad. A la verdad que yo me siento sumamente orgullosa, porque en cada proyecto que el desfile dominicano dice que va a hacer, ellos siempre están presentes con nosotros, ellos siempre son los que me empujan, los que me dicen, doña Elsa, dele que nosotros lo vamos a apoyar. Así que, Mario, por favor, unas palabras para nosotros. Señora Elsa, gracias. La única cosa que yo quiero es ser aquí el próximo año y hacerlo mejor. Amén. Okay. Amén. Muchas gracias. Okay. Así que un momentico, que vamos a seguir con Massa. Elsa, no. Giovanni, el que está acá, señores. ¿Cuántos años tiene ya aquí en Estados Unidos?
Oye, del 78. Entonces, él era el rey mago moreno, pero ya se puso blanquito por acá. O sea que si usted anda buscando el rey mago moreno, es Giovanni que está acá. Bueno, feliz y contento. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de primero aplaudir en el alma, aplaudir en el corazón, darle gracias a Jehová y su Hijo Jesús, como decía al principio, que nos permite estar acá. Y yo creo que debemos darle un aplauso a cada uno que hemos estado acá aportando para que esa niñez hoy, mañana y siempre siga con esa sonrisa. Así que estos micrófonos son suyos, bella y hermosa rubia. Señores, no podía despedirme de aquí sin antes llamar a Evelyn. Evelyn estuvo aquí desde el principio de este mes organizando todo lo que fueron los niños que íbamos a llamar. Evelyn es la responsable de que hoy tuviéramos toda esta cantidad de jóvenes que están aquí y de niños, porque ella era la que mandaba la carta, la que llamaba, inclusive el sábado pasó todo su santo día organizando todos los juguetes. Así que Evelyn, muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón por todo el aporte y la ayuda que usted le da al desfile dominicano. Muy buenas, como siempre para mí es un placer colaborar con el desfile dominicano, una alegría llevar esta labor que hacemos siempre el Día de Reyes. Ya tengo 4 años trabajando, colaborando con el desfile y cada día me siento más orgullosa por la obra que acompaño a hacer a la señora Elsa Matilla y al desfile dominicano. Para mí es una alegría, la alegría que llevamos a los niños y a las personas que nos visitan siempre. Gracias doña Elsa por la oportunidad que me da de estar en el desfile dominicano. Gracias a usted. Señores, si yo comienzo a dar gracias, yo sé que no vamos a terminar, pero no puedo pasar por alto a una persona que trabajó con nosotros en el Reinado de Damas y que esa persona fue Miss Cooperación. Esa persona fue la que aportó muchas cosas dentro de lo que fue nuestro gran Reinado de Damas. Inclusive, ella consiguió juguetes, ella consiguió, bueno, no le voy a decir todo lo que ella ha conseguido, pero ha sido una gran aportadora a lo que es el Reinado de Damas y a lo que es el desfile dominicano. Yenesi, quiero que nos diga algunas palabras. Y Guayana, por si acaso, de donde soy yo. Muchas gracias, buenas tardes, feliz Día de los Reyes, no solamente a nosotros, que estamos aquí compartiendo con los tres reyes, sino a todos los niños de Latinoamérica que están en sus casas abriendo sus regalos. Yo siempre he dicho que yo busco cooperación, no es para mí, sino es para darle a los demás, para que así Dios nos regrese a nosotros en salud y cariño y amistad y progreso, todas las cosas que nosotros le damos al prójimo. Y que así mismo, como yo, que soy una madre con 9 muchachos, que allá están mis hijos, sí. ¿Qué equipo de pelota tiene? Chacho. Y que mis hijos, todos los vivo por mis hijos. Mis hijos son mi vida, mi forma de vivir, mi todo, mi aire. Y le voy a decir algo, doña Elsa, mi mamá pasó, mi mamá murió. Y yo un día le dije a doña Elsa, usted es como mi segunda madre. Y lo que usted necesite de mí, te siento la madre. Yo hay 2 personas que están dentro de la oficina y que le andan corriendo el micrófono. Yo quiero que por favor don Rafael y Julín que pasen aquí al frente, please. Rafael y Julín. No le corran al micrófono, por favor, please. Julín es el responsable del Festival Dominicano. Este moreno que ustedes ven aquí, este es el responsable, el que se echa el cargo de lo que es el festival completo, de verdad. Señores, el desfile dominicano es como una mesa de ajedrez, que cada uno de nosotros tiene una pieza importante. Si nosotros sin Julín dentro de lo que fuera el festival, no fuera festival, porque ya él lleva el control de eso. Así que Julín, unas palabras para nosotros en el Día de Reyes. Bueno, Elsa, tú sabes que esto no es lo mío, estoy llegando de Colombia casi mientras ahora mismo. Se nota. Pero, en verdad, te quiero dar la gracia y te quiero felicitarte porque la persona que tiene la iniciativa de todos estos logros eres tú. Y tú eres la guía de este camino y sin ti yo creo que, no digo que sería difícil, pero va a ser muy duro de realizar lo que tú haces. Así que de mi parte, tú sabes que, aunque tú eres mi hermana, que es un poquito más oscurito que tú, pero de corazón tú eres mi hermana, tanto tú como tu familia. Quisiera aprovechar, robarme este pedacito para darle la bienvenida de mi parte al señor Massa. Gracias. Para mí, aparte de ser uno de los
comunicadores dominicanos mejor preparados. Es una persona con unos sentimientos dignos de admirar. En el desfile, en el festival, yo lo vi fuera, completamente fuera de lo que era la tarima y eso. Y yo me atreví a decirle, ¿pero qué tú haces aquí? Me dice, no, tranquilo aquí. Entonces, lo motivé un poquito y así fue que entró. Hizo un tremendo trabajo. Gracias. Ahí en el festival. Así que, de parte del desfile, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Mira lo que te dejaron los reyes. La niña que dejaste escondida. Y no la puede negar. Claro que sí, porque igualita es él, oye. Señores, como yo le estaba diciendo a ustedes, cada uno de nosotros es pieza importante dentro de lo que es el desfile y festival dominicano de New Jersey. Y no podía pasar por alto que don Rafael está aquí en esta tarde. Don Rafael es la persona que pelea con todo el que quiere comenzar allá en el desfile dominicano a entrar al desfile sin estar registrado. Ese es un trabajo grandísimo, de verdad. Sin nosotros, sin don Rafael allá al frente, no somos nadie. Aunque Evelyn también va y pelea, tampoco es a donde quiera estar. Pero don Rafael, unas palabras para nosotros. Buenas noches, ¿no? Muchísimas gracias. Yo, como siempre, como pertenezco a este equipo, estamos dispuestos siempre a todo lo que sea ayudar a la comunidad, y más en estos momentos que estamos haciendo a los niños felices. Yo creo que hoy ha sido un día muy importante aquí en la ciudad de Patterson. Y el desfile dominicano estatal de New Jersey siempre va a estar con todo su equipo ayudando a que nuestra comunidad crezca. Muchas gracias. Ok. Bueno, yo creo que no faltaba nada más que decir, que nada más que agradecerle a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que se han dado cita en esta tarde, a cada una de las personas que pusieron su granito de arena. Sopita, un placer tenerte, aunque eres puertorriqueña, un placer el trabajo que hiciste, agradecida del trabajo que hiciste, de los niños que trajiste, de la ayuda que nos diste aquí. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. Amén. Que Dios te bendiga. A nuestra reina, la bailadera número uno, muchísimas gracias por el trabajo, la queremos muchísimo, de verdad, que Dios me la bendiga siempre. Y a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Así que sigamos, que hay una lista bien grande, una fila, para darle su regalo. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. No se me vayan. Yo lo voy a coger. Venga acá. Over here. Esas imágenes. Girl. Good. Beto. Sí. Por acá. Beto. Boy. Come on, boy. Allá. Boy, girl. ¿Quién es? Más duro. Queremos una foto con todos los niños tuyos, los tres de ellos, antes de que se vayan. El equipo es el más duro. Los hijos de Genesis, por favor, al frente. Los hijos de Genesis, todo al frente. Los hijos de Genesis, al frente. Me falta mucho, Marco. ¿Dónde tú vas, mi hijo? El esposo, venga usted también, el esposo. Okay. ¿Y tu regalo, Marco? Tu regalo, el regalo que se lo quitaste en la mano. Marco. ¿Te gustaron? Sí. Sí. Ah, más, ¿eh? Sí. Gracias a la tía. Oh, sexy. Thank you for the three kings. For the presents. No. Por
Víctor. Es que esta semana la gente es y ahora es 5, 4, 3, 2. Mis amigos, y hoy nos encontramos desde lo que es la entrega de juguetes en el Día de los Santos Reyes, que realiza el desfile dominicano de aquí de Patterson, en New Jersey. Cada año es un placer para el desfile llevar una sonrisa a cada niño de esta gran ciudad. Así que veamos las incidencias en las cámaras y el lente de nuestro buen amigo Víctor Flores. 5, 4, 3, 2, 1. Saludos a mi buen amigo Mr. DJ Juan. Con nosotros también vino una gran figura de la televisión dominicana, Jesús Masagil. Oh, pero bien, bien. Aquí te lo pone. Le antecedes el Masagil. Jesús no, no, y el Masa. Es que no se te puede quitar el Masa, ya, aunque tú te la hayas. Ya, como diría un buen dominicano, DJ Juan, es de masita con conete, que hay que decirme ahora. Cuéntame, ¿cómo te sientes en este Día de los Santos Reyes que se celebra aquí en París? Feliz, feliz y contento, y no tan solo por el Día de los Reyes, porque los Días de los Santos Reyes deben de ser todos los días para los niños. ¿Y te han tratado bien en Patterson? Ah, excelente, estoy enamorado de Patterson. ¿La más de Patterson? De Patterson, y quizás vamos a ver el comenzando que viene. Feliz, porque primero me abrieron las puertas en la parada del año pasado, en el cual me sentí muy orgulloso. Vi a ti también. Gracias por hacer la canalización de lo que fue esa interacción entre Elsa Mantilla y un servidor y nuestro programa 03, al igual que Telemicro, que uno lo representa modestamente. Y feliz que vine hoy, ya pasado mañana me voy para Santo Domingo a hacer el programa, si no de dónde, cómo. Pero qué lindo fue compartir con todos estos niños, compartir con esa sonrisa. Le decía, por ejemplo, a los muchachos que vienen a grabar conmigo, grábenme la sonrisa de cada niño, porque eso es lo que uno busca. No, y más que darle un juguete per se, que del verlo de manera material, que es importante, el esfuerzo que se hace cada persona que aporta para esta actividad de la parada de entrega de Reyes, es el hacer feliz a un niño, y el símbolo que es eso, la simbología que es el que dejar que esos niños sean felices y que a uno también pueda ser feliz. Y hasta, como decía ahorita, como dice la Biblia, dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, le dijo Jesús en un momento que se lo prohibía. Mira qué lindo, mira ese niño, qué bebé, tan bello. Esa sonrisa de bebé, cuando los adultos, mira, mira qué cosa más linda. Es una cosa linda. Yeah, hi baby, what's your name? Hey baby, hi baby. Imagínate tú cómo uno no va a ser feliz con esas caritas de ángel. Ojalá muchas instituciones, muchas, todas las paradas que nos representan, a no tan solo a la dominicana, sino a los latinos, puedan copiar, puedan hacer un copy-paste de esta gran acción que hace acá en New Jersey, en Patterson, Elsa Mantilla y todo el equipo que le acompaña. Más entonces, me gustaría un mensaje final para toda la gente que en este momento está viendo este trabajo. Mira, como dije ahorita, vamos a conceptualizar el mensaje que sea como los niños. Ojalá cada humano pueda tener el sentimiento de un niño, donde no tiene rencor, donde no guarda rencor a nadie, donde puede perdonar, señores, tan bonito que es perdonar, tan difícil y tan bonito que es. Señores, la vida es una, es corta. Si usted se recuerda, Dios mío, hace unos años atrás yo era un niño, ya uno hace mucho. Hace unos años atrás se fue volando. Perdone, no guarde rencor a nadie. Y enseñe, tenga carácter, eso sí, tenga carácter y dígale a la persona lo que tenga que decirle, pero dígaselo en su cara y dígale yo te perdono o perdóname. Que eso sería, yo creo que, conceptualizado con los niños, algo especial para ellos, un mensaje. Bueno, gracias, mi hermano. Hasta usted, a DJ Juan. Óyeme, DJ Juan, vamos a cierro capítulo. DJ Juan, tú estás bebiendo en todos los lados que yo llego. Sí. DJ Juan en los drinks, DJ Juan en la discoteca, DJ Juan en los restaurantes, en los lunch, en los happy hour, en todos los lados está DJ Juan. Hazme favor, DJ Juan, deja de beber. No, me tiro un abrazo a mi hermano DJ Juan, trabajador incansable. Mi hermano Manny, vamos para ¿te veo en 03? Va, ya nos vemos ahorita. ¿Te veo ahorita? Con el drink. En 03, con el... ¡Ay, dale! Mis amigos, y esas fueron todas las incidencias, eso fue todo lo que ocurrió en este maravilloso día, el día donde conmemoramos el Día de los Tres Reyes Magos. Así que esperando que haya sido de su agrado este súper trabajo que preparamos para el desfile dominicano. En cámaras está nuestro buen amigo Víctor Flores, con una colaboración de nuestro... 5, 4, 3. Bien, mis amigos, y así ocurrieron todas las incidencias en este maravilloso día de...
543. Bien, mis amigos, y así ocurrieron todas las incidencias en este maravilloso día de los tres Reyes Magos, poniéndole esa carita feliz a cada niño que recibió un juguete, que recibió un atractivo. Se sintieron muy motivados los niños que con nosotros estuvieron. Felicitar y saludar a todas las personas que también formaron parte de este maravilloso gesto del desfile y festival dominicano de New Jersey. Como colaboración también tuvimos nuestro hermano Luis Vélez, también Mr. DJ Juan, estuvo Josefina, la bailadora. Por aquí estuvieron un sinnúmero de personalidades que ustedes la pudieron ver en cámara. Así que, y otro que también no lo pudieron ver en cámara. Gracias a Víctor Flores. Yo soy Manny Rodríguez. Hasta la próxima. ¿A dónde pongo tus cartones? Para yo no dejarlo ahí para que no haga el momento de hablar. Voy a buscar un juego. Vamos a ponerlo allí. ¡Que viva el Perú! El Perú. ¡Que viva! ¿Qué vamos a hacer con él? Son los setas. Son los setas. Y fue así, limpia en el área. María se lo tiene aguantado. Ah, mira, aquí va, mi toma. Así como es. Bien, mis amigos de 0-3, nosotros continuando con más desde aquí, desde esta entrega de juguetes. Doña Elsa, por aquí con nosotros está el concejal Rigo Rodríguez. ¿Cómo estás, Rigo? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí con doña Elsa y el señor Arturo, como siempre, apoyando a mi gente. Pero doña Elsa siempre ha llevado ese arduo labor en hacer esos niños felices un día como hoy. Y ustedes se pueden imaginar la sonrisa que cada niño de esos tenía cada vez que recibía un juguete aquí esta tarde. Este evento apoteósico, mucha gente. ¿Qué te ha parecido la cantidad de gente, niños que vinieron a recibir sus juguetes? Muy lindo, muy lindo. Y se demuestra el liderazgo de la señora Elsa Mantilla, junto al desfile y a todos sus equipos, de que están haciendo un arduo trabajo en nuestra comunidad. Bueno, gracias, Rigo, y gracias por el aporte que le hacen también al desfile. Y usted, doña Elsa, ¿qué tiene que aportarnos? Fíjate, yo tengo que agradecerle sumamente a nuestro gran concejal Rigo Rodríguez por las bicicletas que tuvo, trajo aquí en esta tarde. Yo sé que estos niños van a estar felices, de verdad, esta tarde cuando entreguemos las bicicletas que él trajo aquí. Así que, Rigo, muchísimas gracias por este gran aporte. Usted siempre apoyando a nuestra gran comunidad latina. Muy bien, gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más de 0-3. Seguimos entregando más. Mira, corazón. Gracias. Ok. Que lo disfruten. Gracias. 5, 4, 3, va. Gracias al desfile dominicano por ese día, por hacer feliz a mis niñas por los juguetes. Se le agradece.